Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski. Muy buenas noches. Muy contenta que hoy recibimos en el programa a dos colegas latinoamericanos, Uriel García Varela y Carlos Castillo. Bienvenidos ambos. Bueno, bienvenidos, Uriel de México y Carlos de Perú, que ya hace tiempo está en Madrid. Pero bueno, realmente un gustazo, porque a medida que nos vamos conociendo, se va estableciendo también un diálogo y una conexión de conceptos parecidos, no solo profesionales, sino también como personas, que es tan importante. Y hoy nos convoca a un tema que para mucha gente va a ser como una novedad, porque no se habla mucho, que es un poco la mutualidad. Pero ¿cómo llegaron ustedes en países distintos trabajando a ver cómo es esto? Y llegaron a una misma conclusión. Permíteme, Susana, que empiece un poquito a contar la historia. Ya, dado que soy un poquito el más viejo de esta historia también, ¿no? En primer lugar, gracias nuevamente, una vez más, Susana, por invitarnos a hablar de un tema tan interesante como el que creo que vamos a poder dialogar esta noche. Yo anduve buscando en el mundo psicoanalítico, cuando me fui adentrando en el mundo psicoanalítico, estaba interesado no solamente... Bueno, Carlos, aclará que vos no sos psicoanalista. Exacto. Carlos ya estuvo con nosotros, es sociólogo, pero bueno. He hecho formación psicoanalítica, me he psicoanalizado varias veces, etcétera, sí. Pero no he desarrollado toda mi vida profesional en el campo de psicoanálisis, pero creo que tengo una buena y sólida formación al respecto. Diciendo es que cuando empiezo a adentrarme en la formación psicoanalítica, rápidamente descubro a un personaje llamado Sándor Ferenczi. Me adentro en su obra y me empiezo a encontrar cosas que me resultan muy interesantes. Ya contaba la vez pasada cómo en términos de la relación de lo social y lo psíquico me encontré aportes enormemente ricos para ese momento histórico, ¿no? Pero también empiezo a tener una inquietud de decir, bueno, ¿y qué pasa con el otro? ¿Qué papel tiene el otro en relación con lo que le pasa a uno mismo, ¿no? Probablemente eso estaba también vinculado a los momentos de mis propios análisis en esa historia, ¿no? Mi papá, mi mamá, en fin, lo que nos ha pasado a todos de una u otra manera en nuestra propia historia. Y entonces empiezo, junto a seguir la formación Freud, etcétera, Ferenczi con Luis Martín y con Pepe Jiménez y con Agustín Genovés, ¿no? Empiezo a interesarme por lo que se conoce como el psicoanálisis es relacional, intersubjetivo, pero no termino de encontrar, entre otras cosas porque la mayoría de los intersubjetivistas o relacionistas suelen tender a no valorar la metapsicología, a dejar de lado las dinámicas pulsionales, y dije, no, esto a mí no me termina de gustar.
Y de pronto me encuentro a Ferenczi y hago un largo seminario que duró como 10 años con Luis Martín Cabré, leyendo cada una vez al mes sistemáticamente la obra entera de Ferenczi. Y me encuentro con textos muy interesantes a lo largo de ese periodo. Pero sobre todo esos textos adquieren una especial significación en el Diario Clínico de 1932. ¿No? Texto no publicado en vida de Ferenczi, se publica una vez muerto, y ahí aparece en el propio trabajo clínico de Ferenczi toda una serie de pequeñas pistas que a mí me hacen a una posibilidad metapsicológica, que no está armada, que hay que construir de alguna manera y que gira en torno a la noción de mutualidad. Y un día, en unas sesiones de seminario, de pronto me dice, oye, he conocido, me dice Luis Martín Cabré, he conocido a un chaval mexicano, psicoanalista joven, que está haciendo su tesis doctoral sobre la mutualidad en Ferenczi. Anda, ya somos dos. ¿No? Fíjate que eso mismo Luis habló de vos conmigo. Anda. Conozco una persona que como sos vos, Susana, te puede interesar. Bueno, creo que eso también habla, ¿no?, de la parte empática de Luis y de toda su formación, ¿no?, que nos ha unido en este momento a los tres. Perdón, a propósito de esto, yo creo que Luis, en la comunidad Sándor Ferenczi, comunidad psicoanalítica, es un tiene una función cohesionadora, ligadora, fantástica. ¿Catalizador? Es un catalizador, exactamente. Entonces, a Luis le debemos muchísimo. Cuenta tu historia, Uriel. Bueno, lo que pasa es que le decía a Carlos, y le platicamos muchas veces, que es un gran placer, voy a decir placer del self, encontrar que hay otro loco, así dijimos, ¿no? Otro loco que está pensando en la misma cosa que tú, sin conocerse nada. ¿Sabes cómo decimos nosotros que tenemos su mismo código? Hoy en día es muy difícil. Sí. Y que estamos leyendo un texto que ha leído muchísimas personas y que yo no he encontrado a nadie más que lea en esa misma clave que Carlos, y entonces encontrarnos fue un gran placer, ¿no? Vía Luis, que yo le decía a Carlos que se parece mucho a la historia en que Georg Grodek, en 1917, le escribe a Freud, e inmediatamente cuando Freud le contesta, le dice, mira, Grodek, tus ideas se parecen mucho a las de mi amigo Ferenczi, y Freud es quien junta a Ferenczi y a Grodek, y hacen una amistad y una colaboración hasta la muerte de Ferenczi, ¿no? En fin, yo entré por la vía clínica. Yo empecé a trabajar muy joven, primero con pacientes muy graves en un hospital psiquiátrico, en dos hospitales psiquiátricos distintos en México, y yo estuve ante la problemática de las psicosis crónicas. La verdad, duré poco en ese tipo de trabajo tan demandante, y empiezo la consulta privada, y yo no sé si mi trabajo con los pacientes psicóticos graves me dejó algún canal abierto de receptividad, no sé, pero en la práctica privada yo empiezo a notar estos fenómenos que tienen que ver con la comunicación de lo inconsciente en sesión, ¿sí? Yo vengo de una tradición muy freudiana y yo tuve un primer análisis, no me gusta la palabra ortodoxo, pero le voy a decir ortodoxo, ¿no? En donde la dinámica es recostarse y hablar. Pero yo en mi propia práctica empiezo a dar cuenta de fenómenos de vinculación de aspectos importantísimos de la historia del paciente que no están siendo hablados, pero transmitidos de otras vías. Entonces, yo hago mi tesis de maestría a propósito del fenómeno de la regresión en análisis, y mis dos autores con los que yo hago la tesis son Winnicott, por un lado, con todo el desarrollo que él hace acerca de regresión, y por otro lado Michael Vallet, que es el gran maestro de la terapia enfocada en las cuestiones regresivas. Y a partir de Vallet es que yo me entero quién es Ferenczi. En mi formación yo había escuchado el nombre de Ferenczi, pero nunca lo estudiamos, nunca supimos qué ideas dijo. Entonces para mí era un personaje en la historia, no le di mucha relevancia al principio. Vallet es quien me da la clave de quién es Ferenczi. Entonces, yo encuentro el Diario Clínico y quiero que sepan que primero
mis aproximaciones a estos fenómenos de la comunicación del inconsciente fueron muy desde Winnicott, y yo siento que encontré una gran clave con Thomas Ogden, cuando Ogden habla del tercero analítico intersubjetivo. Dígase de que hay algo que se construye en el consultorio que tiene que ver con los inconscientes de ambos y que se usa al servicio del paciente. Pero también está el inconsciente del analista involucrado, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en esas claves y me encuentro el diario clínico recomendado por Valint, ¿no? Y la verdad es que no entendí nada. Leo una cosa que está fragmentaria, que no tiene ninguna cohesión, y la verdad es que me alejo un poco del texto, pero yo encuentro diversas partes en donde me van guiando que existe una teorización implícita, quizá que yo tenía que armar, como dijo Carlos, de que hay un desarrollo acerca de estos fenómenos de las comunicaciones inconscientes. Entonces yo me encuentro dentro del diario, y déjenme leerles una cosa muy pequeña. Muy pronto en el diario clínico, yo me encuentro el siguiente pasaje en la entrada del 19 de enero. Déjenme leerles, por favor. Dice: es como si dos mitades de alma se complementaran para formar una unidad. Los sentimientos del analista se enlazan con las ideas del analizado y los sentimientos del analizado con las ideas del analista. De este modo, las imágenes que de otra manera carecían de vida se transforman en acontecimientos y las tempestades emocionales sin contenido se llenan de contenido representativo. Y yo pienso, tengo aquí la clave, pero está en fragmento. Entonces yo comienzo a estudiar esto desde el punto de vista clínico. Yo conozco en 2018 a Luis Martín, y Luis me dice: yo tengo un amigo que lleva años estudiando este fenómeno, los voy a conectar. Nos puso en una videollamada, yo en México y ellos en Madrid. Dice: él es Carlos Castillo, y empezamos una colaboración que ha seguido y seguido muy intensa desde entonces. Y Carlos es el culpable de que yo tomara esto, que era una aproximación clínica, y empezara a hacer desarrollos metapsicológicos, porque la importancia que Carlos da a la metapsicología en psicoanálisis, yo no se la he encontrado a nadie más en la actualidad, y la riqueza de esto es fantástica. Pero además, te voy a decir algo en lo cual me siento muy identificada. Yo dije que yo trabajé mucho en patologías graves. Sí. Cuando vos trabajás en psicosis, como vos empezaste a trabajar, uno utiliza lo que siente, lo que percibe. Nos metemos en la locura del paciente y tratamos de salir. Eso el paciente lo siente. Por eso después, cuando trabajamos con pacientes a lo mejor no tan graves, podemos abordar mucho mejor la parte cindida, que muchos colegas no tuvieron en cuenta. Cuando vos decís los ortodoxos, no todos, pero muchas veces se quedaban en lo reprimido. Y que sabemos perfectamente que todos tenemos aspectos escindidos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos sos un continente, como dice Bion, donde la persona puede llegar en algún momento a traducir en palabras con otro lo que no pudo en su historia, en su entorno, pero nosotros no tenemos que partir de lo que nosotros queremos. Entonces, cuando vos fuiste viendo que vos ibas sintiendo, percibiendo, como Carlos, como yo, que por ahí cosas que uno no lo va surgiendo junto con el otro, que esto tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar, ¿no? De decir, digamos, donde de alguna manera, ¿qué significa meterse en la locura del otro? No, porque después van a desarrollar ustedes qué pasó con la experiencia de Ferenczi, ¿no? Al analizarse él junto con el paciente y el paciente con él. No es eso, por eso lo que vos decís es tal cual, Uriel. Uno aprende con el otro también. Sí, sí, y yo creo que fue un desarrollo, más bien fue una intuición que estuvo pronto en el psicoanálisis, muy pronto en el psicoanálisis. Le decía a Carlos, él hace muchas revisiones históricas,
y a mí me gusta mucho hacer eso también, que cuando Freud y Ferenc iban a ver a la divina, la señora Zeitler, en Berlín, ellos dan cuenta de esto y tratan de hacer experimentos a partir de esto y tienen esta intuición de la comunicación de lo inconsciente. Hay varios pasajes muy temprano en el psicoanálisis, 1915, empiezan a apuntar acerca de cómo los inconscientes se comunican, brincándose a la conciencia, ¿no? Y que, en realidad, el mismo Freud quizá no estaba en su interés. Hay más hipótesis de por qué no desarrolló esto desde la teoría y la técnica, ¿no? Lo podemos discutir más adelante. Pero yo creo que esto que abre la puerta a entender y tratar aspectos primitivos, ¿no? Lo que dices, lo escindido y lo primitivo del sujeto, abre la puerta a los desarrollos del psicoanálisis contemporáneo y posterior. Totalmente. Absolutamente. Uh-huh. Perdón, quisiera aprovechar una cosa aquí. Ahora que mencionabas el tema del análisis mutuo, yo creo que Carlos y yo estamos tan en la misma clave que ya no tenemos que hacer esta mención, pero tenemos que hacerla ahora que estamos contigo y con un público. En el mundo de los estudios ferencianos, se tiende a hacer un sinónimo de mutualidad y análisis mutuo. Y cuando se habla de mutualidad, se piensa en estas confesiones contratransferenciales, se piensa en esta, en este, e históricamente en el experimento que llevó a cabo Sándor Ferenczi con Elizabeth Severn, que no fue el primero, porque de hecho tenemos datos de que él hizo lo mismo con Georg Grodek, hablando de Grodek, y sabemos, eso sí tenemos datos propiamente dichos, que eso lo hacía Jung con Otto Gross, y en fin, lo hacían incluso Freud y Jung en el barco rumbo a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Es muy importante que quede muy claro que cuando Carlos y yo hablamos de mutualidad, no hablamos del análisis mutuo. Eso es fundamental. Estamos hablando de una dinámica interpsíquica que implica cómo la comunicación de los inconscientes constituye el aparato psíquico. Y eso se puede dar, eso se da más bien, es una tendencia, ¿no? Yo me he atrevido al grado de llamarle el principio de mutualidad, así como hay principio de placer, principio de realidad, principio de nirvana en la metapsicología, me he atrevido a hablar de un principio de mutualidad, es una tendencia intrínseca a que haya una comunicación inconsciente con el otro. Eso obviamente puede tener distorsiones, alteraciones. Ahora, en un rato Carlos hablará de eso. Pero es muy importante que lo que hacemos nosotros es abrir y usar esta noción ferenciana para teorizar esta dimensión del psiquismo. Y lo que le decía yo a Carlos el otro día, yo creo que el análisis mutuo es una especie de, fue una especie de artificio que creó Ferenczi, que es un artificio de la conciencia, es un setting para facilitar o restaurar la mutualidad, dígase como principio del aparato psíquico, que se había roto con una paciente altamente traumatizada. Pero no son lo mismo, es muy importante que quede muy claro pronto. Y enfatizando un poco esa idea que acaba de plantear Uriel, yo añadiría lo siguiente. La experiencia sería la siguiente. Ferenczi, por la presión de su paciente, Elizabeth Severn, que insiste que primero, dice, usted no me puede ayudar del todo porque usted no está bien analizado. Por tanto, tiene que analizar, y la única que le puede analizar soy yo. Entonces vamos a analizarnos mutuamente, ¿no? Porque solamente si usted se mejora, usted me podrá ayudar a mí, porque usted es el único que me puede ayudar. Mirad el tipo de vínculo que armaba esta buena mujer, ¿no? Que daros cuenta que con un año y poco es violada por su padre. Y entre el año y los 5 años es entregada a amigos de su padre, es obligada a matar a un negro, en fin. Tiene una serie de vivencias que hubieran perfectamente destruido de manera radical a cualquier persona. Ella consiguió sobrevivir más o menos hasta que tiene la fortuna de llegar a Ferenczi y tiene 8 años de análisis y termina con una recomposición más que razonable de su mutualidad, ¿no? Pero voy al tema análisis mutuo-mutualidad. Ferenczi hace la experiencia. Se puede constatar en el diario clínico que él se resiste. Él no entra entusiasmado y dura 6 meses la experiencia.
Pero esa experiencia no fue en vano. Él asume el fracaso, pero él empieza a recoger lo que había pasado, lo que se había procesado. Esa comunicación de inconscientes, esa constatación de un atributo común, esa indagación de lo que pasa en la relación originaria madre-infant, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, de alguna manera, el análisis mutuo como dispositivo es un artificio en el sentido más obvio del término, artificial, no funciona, pero la construcción metapsicológica que queda esbozada sí permite recomponer una clínica de otro orden que sí estaría atravesada por la lógica de la mutualidad, pero en una dimensión que ya no es el fracaso que supuso el análisis mutuo, sino que va a ser otra cosa. Y perdón, y no en vano, Ferenczi es probablemente de los primeros grandes teóricos en relación con una dinámica fundamental en la clínica, que es transferencia y contratransferencia fundamentalmente. Exactamente. Que eso tiene que ver con la comunicación de inconscientes y tiene que ver con la capacidad de estar atento a lo que el propio paciente, a través de la comunicación, del diálogo de los inconscientes, suscita en ti, y son elementos materiales que tienen que ver con la dinámica psíquica del paciente. Por eso es muy importante cuando el paciente siente, después de un tiempo, que hay otro continente diferente al que tuvo a lo mejor originariamente. Exacto. Pero eso tiene que tener claro el terapeuta. Por eso ustedes, digamos, insisten de alguna manera que es un flujo mutuo, o sea, es un diálogo cuando hablamos de inconsciente e inconsciente que también moviliza aspectos en el terapeuta. Si el terapeuta sigue estando en un nivel que no entiende eso, se corta la posibilidad de curación si no existe la mutualidad. Correcto, correcto. La cuestión es que el uso de la contratransferencia, que es correcto, ¿no? Pensemos en 1910, cuando Freud trae por primera vez al mundo psicoanalítico el concepto, ¿no? La idea de la contratransferencia, ya reconocida como un hecho, ¿no? Hasta cierto punto, más bien en ese punto de la historia, implicaba un ruido, una interferencia que ocurría, ¿no? La propia neurosis del analista, ¿no? Entrando y, por lo tanto, tiene que ser controlada, dominada, etcétera, ¿no? De tal manera en que se tiene que evitar la contratransferencia, ¿no? Lo que hace Ferenczi, y lo hace muy pronto, lo hace en 1919, hay un texto que se llama La técnica psicoanalítica, en donde Ferenczi, adelantándose a mucha gente, incluido Lacan, dice que la contratransferencia es primero. Eso es muy interesante. Y entonces él habla acerca de cómo la contratransferencia es un tipo de comunicación. Ya no es solamente una interferencia, sino es algo que uno puede captar y utilizar al servicio del otro. Muchos años más, André Green, en Ideas Directrices para un Psicoanálisis Contemporáneo, dice en el diario clínico al Ferenczi elaborar la idea de cómo podemos usar la contratransferencia al servicio del análisis, él se convierte, sin duda, en el arquitecto del psicoanálisis moderno. Y tiene toda la razón. Los desarrollos posteriores, Winnicott, Bion, Ogden, Bolas, etcétera, 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 parten de esa clínica. Hay un elemento interesante en esta experiencia que tiene que ver en tres dimensiones. Que estaba leyendo esta mañana un artículo de un psicoanalista brasileño, Daniel Cooperman, sobre lo que él llama el giro de 1928 que Ferenczi hace, ¿no? Lo hablaba luego con Uriel porque es una cosa curiosa. Uriel, en el año pasado, en 2023, en un encuentro que tenemos todos los años, solemos tener un encuentro Italia-España de amigos ferencianos, ¿no? Todos somos discípulos de Luis, tanto en Italia como aquí, y luego se han ido sumando otros amigos de Portugal, de Austria, etcétera, de distintos lugares. Y Uriel planteó, el tema era el giro del 20, Freud Ferenczi y el giro del 20. Y Uriel, representando al grupo de Madrid, presentó una comunicación sobre el giro del orden materno, poniendo énfasis en un año crucial,
que es 1926, Inhibición, síntoma y angustia, Freud, y el desarrollo, la afirmación del principio de displacer, Ferenczi, donde ahí aparece el tema del lugar central de lo materno, digamos, ¿no? Como articulador importantísimo, obvio, de las dinámicas del psiquismo y de las dinámicas de desarrollo de lo mismo, ¿no? Entonces, en relación con esas ideas, de pronto empezamos cada uno por nuestro lado y luego, básicamente, en la tesis que elaboró Uriel respecto a esa temática en Ferenczi, a tratar de decir, bueno, tratemos de armar mejor qué queremos decir cuando decimos mutualidad, para que quede claro, y luego lo que puede significar en relación con lo clínico, lo técnico en la operatividad del psicoanálisis, ¿no? Entonces, en mi caso, yo iba haciendo un camino que decir, vale, una vez que yo he ido viendo en el diario clínico y en textos después resignificando textos anteriores desde esas claves que me aportaba el diario clínico en torno a tributo común, flujo mutuo, etcétera, 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 de pronto empiezo a darme cuenta que la idea de mutualidad, la noción de mutualidad, remite a una trama relacional, dinámica, en la que los implicados, inicialmente, en la manera, digamos, fundamental, inicial, madre-niño, madre-infans, ¿no? Experimentan diversas vivencias de carácter constitutivo que evidencian movimientos identificatorios, ¿no? Mutuos, ¿en razón de qué? De que los vínculos interpsíquicos que se van produciendo a través de la comunicación del diálogo de los inconscientes, pero también los vínculos intersubjetivos, fenoménicamente hablando, ¿no? Se van a ir articulando hasta ir conformando instancias inconscientes comunes, ¿no? Que permiten un fluir, que permiten la transmisión de elementos ya armados en la madre al psiquismo en construcción del niño, etcétera, etcétera. Y al hilo de eso, Uriel, en el camino de su investigación, termina lanzando una hipótesis más conceptual, más elaborada, que le dejo a él que la plantee porque me parece que es muy importante para empezar a tener claro un concepto de mutualidad que en Ferenczi no existe, como ha investigado Uriel, ¿no? Ah, bueno, eso tendríamos que explicarlo bien. Gracias, Carlos. Yo creo que es importante aclarar que es que es una historia importante para mí. Les digo, mis primeras lecturas del diario no tenían ningún sentido más que estas pequeñas viñetas, como lo que les leí hace un momento. Hay otra entrada de abril del 32, en donde habla del diálogo de los inconscientes. Esa también para mí fue importantísima, donde Ferenczi dice, cuando dos personas se encuentran, existen dos pláticas simultáneas, una plática que es tensa del proceso secundario, y una plática que es relajada, que es del proceso primario. Y dice, una persona cuando se encuentra con otra, inmediatamente sabe si tiene antipatía o simpatía por el otro. Dice, ¿cuánto? No sabemos, eso lo explicará un análisis. Ya si se analizan, lo sabrán. Dice, pero en realidad se sabe porque hay un diálogo de los inconscientes. Y dice después, si nosotros logramos deshebrar este fenómeno, dice, encontraremos formas muy sutiles de comunicación para escuchar a nuestros pacientes. Y bueno, esa frase. Entonces yo el diario lo leía, ¿no? De esta manera. Y en mi necesidad de tener conceptos sistematizados, operacionalizados, ¿no? Yo buscaba, si Ferenczi en algún punto decía, por tanto, mutualidad es taca, 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 y no encontré. Por supuesto que no encontré. ¿Por qué? Porque Ferenczi básicamente tiene tres acepciones de mutualidad en el diario clínico. Como sinónimo de análisis mutuo, como comunicación de la contratransferencia y como un fenómeno amplio de comunicación inconsciente que apunta a las dinámicas entre terapeuta y paciente, pero a las dinámicas mamá-bebé y a las dinámicas de la vida cotidiana, ¿no? Como lo que acabo de citar. Aquí en México, en ese momento, digo, hablo como si fuera hace mucho tiempo, no fue hace tanto tiempo, pero sabemos que ha habido una explosión del internet cada vez más importante. Yo no tenía acceso a los textos de Ferenczi, a los otros. Tenía el diario clínico y tenía algunos textos en inglés, pero yo no tenía la obra completa, que a mí la que yo quería, pues, voy a ser específico. Era muy difícil conseguir la obra completa que se publicó en los 80s, traducida al español, ordenada por Judith Dupont,
pero que traducen al español del francés en España en los 80. Esa es la que yo quería, Espasa Calpe. Y un día me encuentro a un vendedor de libros viejos, muy oscuro, en unas calles espantosas en la Ciudad de México, que me vendía los 4 tomos. Y entonces yo fui en busca de mis 4 tomos de Ferenczi, por fin. Traía todo el dinero en mis bolsillos y fue una experiencia un poco de riesgo. Zonas difíciles de la Ciudad de México. Pero salí con mis 4 tomos de Ferenczi originales del año 80, 84. Y yo dije, por fin, aquí me voy a encontrar mutualidad, la definición de mutualidad. Y no me la encontré, Susana. Eso es muy importante aclarar lo que dice Carlos. No existe en Ferenczi una definición de mutualidad. Nos da claves. Nos da claves para nosotros armarlas. Es algo que yo digo en mi tesis doctoral, que Ferenczi no nos da un concepto a ser estudiado, sino una noción esperando a ser conceptualizada, que es lo que hemos hecho Carlos y yo a través del tiempo, y quisiera leer la definición que se arma. Obviamente es una definición cambiante, que se va uniendo cada vez más, y que seguramente esta, el siguiente año, será distinta, ¿no? Yo lo que, a la hora de recoger esto, explico un poco mi metodología. Con el diario clínico lo que hice fue hacer una definición tentativa usando las ideas de Ferenczi, sin meter otras cosas. Y luego me voy a la obra completa y me doy cuenta que en la misma obra, todo lo que escribe previo al diario ya está intuido, sugerido, implícito, esta noción de mutualidad. Entonces, recogiendo claves de todo, yo dije, podemos hacer una definición muy completa, y escribí que la mutualidad es el estado constante de intercambio y comunicación inconsciente en el que los contenidos fluyen entre psiquismos. Es un fenómeno constituyente del aparato psíquico, siendo este una construcción interpsíquica, primordialmente dual, entre sujeto y objeto. Desde el punto de vista clínico, la mutualidad es la base de la comunicación inconsciente que permite el par, asociación libre, atención flotante. Regresaré a eso más adelante. Los fenómenos transferenciales contra transferenciales y, en última instancia, la posibilidad de transformación psíquica. En el caso en que la mutualidad está paralizada debido a traumatismos infantiles graves, el objetivo del análisis es la restauración de la mutualidad. Es una definición amplia, pero me parece que recoge algo que está en Ferenczi. Si uno lo lee, está en Ferenczi. Estábamos hablando, Carlos y yo, que quizá estos primeros 2 grandes textos ferencianos, que son Estadios en el desarrollo del principio de realidad, pero antes, Introyección y transferencia, ya traen el tema de la importancia del otro en la constitución psíquica, todo el tiempo. Pero además me parece importante que puedan, a partir de la definición, donde están todos estos conceptos esbozados en Ferenczi, pero que vos los sintetizaste, ¿por qué decimos que la mutualidad sería el núcleo constitutivo de lo intrapsíquico? Esa yo se la dejo a Carlos. Yo diría que, perdón por lo que voy a decir, básicamente una cierta obviedad nos pone en ese camino, ¿no? ¿Cuál es la obviedad? La obviedad es, mira, creo que hablaba la vez pasada de ello en diálogo contigo, Susana, ¿no? 2 jóvenes amigos míos que han sido alumnos míos de seminarios en la lectura de Marx, pero también en la lectura del Freud social, los textos socioantropológicos de Freud, han sido papás recientemente, ¿no? Yo simultáneamente a ese proceso han nacido a mediados de año, ¿no? Uno en julio, el varoncito, y luego la niña nació a comienzos de noviembre, de dos chicos distintos, de 2 parejas diferentes, ¿no? Y he estado muy atento a lo que me iban contando, ¿eh? Cómo crecían, cómo. Entonces les he ido mandando algunas frases de Ferenczi muy bonitas respecto a que uno de ellos me decía: Colin, ¿cómo está creciendo? ¿Cómo está engordando? Entonces yo le mandé una frasecita bellísima que dice aparte de, obviamente, el alimento físico que tiene que tomar, es el amor, es la ternura que le dan,
lo que se metaboliza como pulsión de vida. Lo viene a decir Ferenczi de alguna manera, ¿no? Y entonces es la relación, no es solamente el niño o la niña no crecen solamente porque se alimentan, que evidentemente sí, pero si no hay amor, si no hay ternura en el vínculo, no hay ese desarrollo que uno va viendo, porque no es simplemente el crecimiento puramente biológico, es más que eso, ¿no? Y claro, cuando yo voy viendo eso, simultáneamente yo estaba en un proceso también de gestación de un trabajo intelectual, vamos a decir así, porque como te hemos contado, a finales de este mes tenemos en Sao Paulo, Brasil, un congreso sobre Ferenczi, un congreso mundial. Y hoy presento dos comunicaciones, una de ellas precisamente gira sobre el tema del que estamos hablando. Pero de pronto yo digo, el diálogo con Uriel y por otro lado la vivencia de estos niños y niñas, ¿no? Me hace empezar, bueno, ¿qué ha pasado mientras estaba en el vientre de su madre? ¿Y qué ha pasado nada más nacer y en lo inmediato? Y entonces empiezo a plantearme una idea que está implícita en Ferenczi y que luego, sobre todo, va a desarrollar un discípulo de él que se llama Imre Hermann, un autor, por desgracia, poco conocido en el mundo hispánico, que es muy importante, porque el pensamiento de Bowlby, por ejemplo, es inentendible sin Imre Hermann y, por tanto, sin Ferenczi, de otra manera. Pero bueno, no estamos en esa temática. Y entonces, de pronto me encuentro que necesito aclararme yo qué pasa entre el momento que Ferenczi llama la unidad originaria, que se arma en el periodo fetal de la construcción del niño, ¿no? Yo sé que en Argentina ha habido algunos psicoanalistas que han hablado de un psiquismo fetal, etcétera, ¿no? Y durante un cierto tiempo yo no terminé de entender eso, no me gustaba, no entendía que eso no, pero luego he terminado entendiendo, gracias a Ferenczi, la potencialidad y lo importante que es eso, sobre todo la última fase del desarrollo del niño en el vientre de la madre, ¿no? Y Ferenczi tiene en el texto de 1913, El desarrollo sin Dios, Reyes y Estadios, precisamente habla de lo que él llama el periodo de la unipotencia incondicional, que es el que el infant vive en el vientre de la madre, y que en la última fase empieza a armarse una serie de vivencias y una serie de sensaciones en el orden de lo auditivo, que es una cuestión que Uriel ha planteado y que tiene que trabajar en profundidad, o en el campo de lo táctil, que ha planteado, por ejemplo, una psicoanalista francesa, que se dan en ese momento final y que empiezan a permitir una especie de dinámica psíquica, prepsíquica, de algo que tiene que ver con lo que luego va a ser un otro, digamos. Entonces, claro, empiezo a preguntarme qué pasa en ese tránsito. Y ahí he desarrollado una parte de mi comunicación que se llama de la unidad originaria a la unidad dual, ¿no? Que es la que empieza a armarse en la construcción, una vez nacido la criatura. Claro, entonces me encuentro que en lo que estoy viendo fenoménicamente en los hijos de mis amigos, hijo e hija, ¿no? Estoy viendo hipótesis de Ferenczi, evidentemente no es solamente hipótesis de Ferenczi, hay toda una serie de autores, de investigadores que han aportado elaboraciones mucho más sofisticadas, desde incluso la propia medicina, etcétera, que me permiten ratificar esas hipótesis en el campo psicoanalítico y poner en evidencia la enorme importancia de que lo que llamamos, siguiendo la terminología de Ferenczi, mutualidad, tiene que ver con ese proceso entre el periodo de la omnipotencia incondicional y el periodo de la omnipotencia mágica, que sería el siguiente, una vez nacida la criatura. No, perdón, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre del segundo periodo. Alucinatoria mágica. Eso, omnipotencia alucinatoria mágica, gracias. Que el psiquismo se va armando en una relación. Evidentemente, esa relación para el infant no tiene conciencia de ello. La adquirirá más tarde, pero sí la tiene la madre. Por tanto, ahí hay una dinámica en donde el propio desarrollo, lo que yo voy viendo al menos y por lo que me van contando mis amigos y mis amigas, las mamás de ese niño y de esa niña, pues voy ratificando esto y otras cosas que uno va leyendo en otra serie de autores, ¿no? Claro, que uno se pregunta, con los vientres alquilados, ¿qué pasa con todo eso, no? Claro. Oye, Carlos, a propósito de esto, de que también hablábamos del mito que existe alrededor de la simbiosis, ¿no? De la unidad dual, ibas a decir algo del texto de Cooperman. Sí, sí. Del giro del 28.
No de Cooperman, no, en este caso no de Cooperman, sino de un psicoanalista italiano, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Luego quiero retomar lo que acabas de plantear sobre los vientres de alquiler. Me parece un elemento interesante y un interrogante importante para esta idea de la mutualidad, ¿vale? Pero permíteme, gracias, Uriel. Este es un psicoanalista, Gianni Guasto, un psicoanalista italiano, con el que yo me había peleado mucho antes leyendo textos suyos que no me convencían, sus argumentos, ¿no? Incluso en este mismo texto estuve por dejarlo de lado porque empezaba con una afirmación que no se corresponde con la realidad del momento de Ferenc en 1913. Pero bueno, eso no es, eso es materia de otra cuestión. Pero permíteme que, por favor, que lea un pasajito de este texto de él. Dice, como se puede ver, desde la sensibilidad de Ferenc, la pulsión de muerte termina por asumir una dimensión relacional. De acuerdo con esta perspectiva, el yo es también, en un sentido no solo metafórico, el otro, porque la voluntad de vivir del sujeto está colocada en gran medida en la mente de la madre, junto con otras tantas funciones y contenidos asignados temporalmente en ella. Esto nos proyecta, y vamos a la cuestión que nos planteaba Uriel, una luz diferente sobre la relación simbiótica o fusional, como le llaman otros, entre la madre y el hijo. Muy a menudo y con demasiada facilidad, acusada esa relación simbiótica o fusional de patogenicidad. Como si lo uno, en lugar de incubar, siempre fuera enemigo de lo dual y un obstáculo peligroso para la individuación. Y lo uno, la unidad originaria, está incubando en términos de sensibilidad, de cuerpo. Obviamente no hay conciencia, no hay yo en el vientre de la madre y va a tardar en construirse un poquito una vez nacido. Pero ya hay una serie de huellas némicas que de alguna manera van a adquirir sentido, van a ser resignificadas en el desarrollo posterior. Yo creo que es un elemento a tener en cuenta y que eso está planteado también como intuiciones sugerentes en Ferenc. Y yendo al tema de la cuestión de los vientres de alquiler, yo más de una vez lo he pensado, ¿no? Sinceramente, no termino de tener una posición tajante y clara al respecto, ¿no? Soy consciente de que hay muchas contradicciones en juego. Pero lo importante tiene que ver con lo que tú acabas de preguntar y lo que estamos dialogando. ¿Qué pasa con un hijo, una hija, un niño, una niña que está siendo gestado por un vientre de una mujer que no se va a hacer cargo de ese niño o niña cuando nazca, sino que se van a hacer cargo otros? Otros que pueden haber dado componentes orgánicos para la gestación o no. Claro, alguna vez me he planteado esta cuestión al hilo de esto que estamos hablando aquí, ¿no? Porque yo diría que ese feto o ese futuro infant, niño o niña, va a tener una mezcla un poco extraña de transmisiones emocionales. Una, la de la madre que lo ha portado durante 9 meses, ¿no? Pero que en algunos casos, por lo que tengo entendido, hay, dinámicas de gestación subrogada donde es obligatorio que los futuros padres estén en un vínculo relativo o constante con la madre gestante. Eso entiendo que facilita mucho el que haya pueda haber una comunicación de algún tipo con esos padres que luego se harán cargo de esa criatura. Dejadme que os cuente una anécdota que tiene un punto divertido y que a mí me ha servido para elaborar esto que tú estás planteando. Yo, en uno de mis seminarios del Freud social, los textos socioantropológicos de Freud, Totem y Tabú, Psicología, etcétera, etcétera, tuve una compañera que era profesora, joven profesora universitaria, que los 9 meses del curso fueron 9 meses de gestación de su primer hijo, varón. Y a veces llegaba, se sentaba y decía a la compañera, uy, el nene, me decía el nombre, no, decía, pero no lo voy a decir aquí, el nene viene hoy revuelto, no veas la de patadas que me está dando, no, hoy no está contento y tal. Y de pronto al ratito, a los 15 minutos, a los 20 minutos, decía, uy, se acaba de calmar. Y de pronto un día me dice, yo creo que tu voz lo calma. Vale,
seguimos jugando. Entonces, 9 meses, el niño oía mi voz y supuestamente se calmaba. Nace la criatura, ella es amiga, ¿no? Yo, además, tampoco éramos asiduos, o sea, que estuviera yo constantemente viéndola, viendo para nada. Entonces, vamos a visitarla a su casa, una vez que ha nacido la criatura. Yo me retraso con una compañera porque queríamos ir a comprar alguna cosita más para llevar, para merendar con ellos, ¿no? Y cuando estamos tocando la puerta, oímos el llanto, el berrido del niño, está llorando, pero de manera muy intensa, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Entramos, jolcito, quito las cosas, y entro al saloncito donde está el niño, llorando a lágrima viva. Y de pronto yo digo, hola a todos, ¿cómo están? No sé qué. Y de pronto el niño se quedó callado. Y de pronto empezó a mover la cabecita para ver de dónde venía esa voz. Yo me acerco, lo cojo, con gran alucine de los padres, porque el niño no se dejaba coger ni siquiera por sus abuelos. Pero mi voz, ya dije, ¿eh? ¿Esto cómo lo podemos entender? Él te percibía, mira, a mí me pasó hace unos meses en Estados Unidos, voy a la casa de una paciente y el perro me conocía porque yo la atendía virtualmente. Ella siempre con el perro. Cuando yo entro me dice, pero ¿cómo puede ser que a vos te haga? Bueno, era el perro. A ver, lo que estoy diciendo, ¿no? La percepción. Por eso digo, mucha gente alquila el vientre en Estados Unidos porque necesita el dinero para pagar los estudios de sus hijos en las universidades. Sí. Por eso, cada situación es diferente. O qué pasa, como vos decís, que hay un donante. O sea, ¿cómo esos quedan las marcas en esos bebés? Sí. Porque si no, ya Freud en Proyecto para Neurólogos, 1895, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque otra de las cosas que ustedes traen, ¿no? ¿Cuándo se quiebra la mutualidad? Yo quisiera... Adelante, Uriel. Justo, para llegar al tema de la quiebra de la mutualidad... Me gustaría señalar una cuestión que me parece fundamental en términos de la técnica y la clínica. A veces siento que en la actualidad hay una especie de desprecio o mirada de evaluatoria a lo que le decimos análisis clásico, ¿no? Que por cierto, tengo que aclarar que después de estar con ese analista del que hablé al principio, cambié con otro analista que es de lo más maternal, exactamente lo que yo necesitaba, y me cambió la vida. Eso creo que quiero decir, tengo esa otra gran influencia, de un analista que fue maternal, receptivo, empático, cálido, y ok, dije, ok, este es el psicoanálisis para mí, este es el psicoanálisis. Bueno, ahora, quisiera aclarar aquí que la técnica clásica, dígase, la técnica basada en la clínica de las neurosis y basada en la dinámica asociación libre, atención flotante, la técnica de Freud, por así decirle, yo creo que sigue siendo una técnica válida y creo que hay muchos pacientes que pueden adentrarse a eso que Christopher Bolas, ¿no? Yo cuando escribí el texto que mencionó Carlos del año pasado en Barcelona, le llamo el giro del orden materno, pero yo utilizo... jugando con unos conceptos de Christopher Bolas, que él habla de dos órdenes del psicoanálisis, el orden de lo materno, el orden de lo paterno, y dice, Freud era un analista que en lo explícito teorizaba y trabajaba desde el orden paterno, pero que en lo implícito había algo del orden materno en su clínica, digas, el diván en sí mismo es una invitación a soñar, ¿no? Como el niño, ya duérmete, ¿no? Y ahora la interpretación del sueño ya es del orden paterno, que implica lo secundario, la palabra, ¿no? El encuadre del orden paterno, etcétera, ¿no? Yo creo que hay pacientes que pueden trabajar muy bien desde la perspectiva clásica, ¿no? Tumbarse en el diván, hablar, y existe esa receptividad a la interpretación. Que no se nos olvide, y esto lo trata muy bien Bolas, que en 1913, cuando Freud escribe y publica sus consejos al médico, él habla de esto,
Él habla de la posibilidad del analista de abandonarse a su propio inconsciente y utilizar su propio inconsciente como una especie de antena receptora que recibe el inconsciente del paciente, y que ahí lo que ya no dice es que se mezcla con el inconsciente del analista. Quizás es ahí donde Ferenczi da el paso más. Hay una frase de Carlos que yo cito en todos mis trabajos, donde Carlos dice: Ferenczi no contradecía a Freud, sino que lo llevaba más allá de sus propios límites. Bueno, eso fue mal entendido, así fue. Por eso Freud también le pedía su opinión cuando tenía que dar las conferencias. Sí. Todo el tiempo se las organizó, ¿no? Las de Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que yo quiero decir es que, para entrar al tema de la ruptura de la mutualidad, es que vamos a pensar que hay pacientes, afortunadamente, que tuvieron una vida infantil, como dice Winnicott, suficientemente buena. Y a partir de eso se constituye la mutualidad, se despliega lo que yo ya le llamo el principio de mutualidad del aparato psíquico. Parte de eso es la expresión de la comunicación inconsciente ordinaria, que yo propongo que esa comunicación inconsciente ordinaria posibilita las funciones de la sutileza de la comunicación en el día a día. La intuición, la empatía, el timing, ¿no? El saber cuándo va a hablar el otro, el ritmo de la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, uno puede hacer análisis clásico, le voy a decir clásico para no llamarlo ortodoxo, con pacientes que tienen estas características del desarrollo, ¿no? Cuando nos obligamos a ir más allá en la técnica y hacer otra cosa que no es la interpretación y hacer mucho más, de hecho, que la interpretación, es cuando nos encontramos con que esta posibilidad de creación de la mutualidad o no se desarrolló o hubo una gran ruptura secundaria al trauma, ¿sí? Y ahí es en donde el análisis clásico no tiene sentido. El análisis clásico no sirve. El análisis clásico incluso sería traumatógeno, ¿sí? El análisis clásico, la experiencia de tumbarse en el diván y tener a alguien detrás que no dice nada, sería una cosa violenta. Y las interpretaciones serían una cuestión de violencia. Ahí las funciones del analista serían otras. Sería, en términos de Bion, la alfatización, el tomar el contenido crudo, beta, y convertirlo en alfa a través de símbolos pequeños, de símbolos que vayan poco a poco construyendo el psiquismo. Diríamos, quizás, si es derivado del trauma, reconstruyendo el psiquismo. Claro, pero cuando falló esa función parental, que es la que tiene que tener el analista, justamente en las patologías más graves que hoy en día es prácticamente la mayoría de las que nos llegan a nosotros, exacto, donde son patologías narcisistas a veces muy graves. Entonces todo eso es más persecutorio. Cuando la persona se recuesta, no nos ve, no. Vos dijiste el tono, la respiración, la postura, son un montón de cosas. Ya, bueno, Ferenczi hablaba de relajación, ¿no? A veces hay situaciones que uno necesita, el paciente no puede a lo mejor hablar con las palabras y lo dice con los gestos, lo dice con la postura. Entonces, de repente, el poder estar mirándolo y también que nos miren, que a Freud le costaba mucho, él lo decía, no es tan fácil, porque también se dan cuenta cuando algo nos provoca más angustia, menos angustia. Pero es la única manera, me parece a mí, ¿no? Absolutamente. Yo diría que pensar la idea de, si hemos dicho antes que la mutualidad en el sentido metapsicológico en que lo estamos planteando implica el proceso de constitución y desarrollo y sostenimiento del psiquismo, es decir, la propia estabilidad más menos que tenemos está en la medida en que esa mutualidad constitutiva originaria se va sosteniendo a lo largo de todas las relaciones que vamos teniendo. Hay un elemento que no he podido desarrollar en la comunicación para Sao Paulo, pero que a mí me parece muy interesante. Yo ya había planteado en alguno de mis textos que no hay que pensar respecto a la mutualidad solo
sin obviar, obviamente, la enorme significatividad que tiene, en el papel de la madre. Primero, porque no siempre es la madre, en el sentido biológico del término, la que ejerce función materna. Una obviedad que es más que sabida en el mundo psicoanalítico, ¿no? Sí, pero ¿quién cumple la función? Exacto. No es una cuestión de género o de... Exacto, es quien cumple la función. Pero ojo, el padre también tiene una función, no como ejerciendo función materna, no, como función paterna. Y generalmente se suele plantear al padre como el padre edípico. Totalmente de acuerdo. Y estamos hablando todo de la etapa preedípica. Exacto. Estamos hablando de la etapa preedípica. Que Ferenczi es el primer gran teórico de lo preedípico, como ha señalado muy bien Agustín Genovés en varias de sus escritos, ¿no? Entonces, es el gran teórico de lo preedípico. Entonces, la pregunta es, pero papá no tiene nada que ver en el mundo preedípico. Hay una expresión que tiene Pierre Blagnier en La violencia de la interpretación, cuando habla precisamente del padre preedípico. Lo dice de una manera que a mí me encanta, no sé si dice que es la mamá sin pecho o es el objeto sin pecho. No recuerdo muy bien la expresión exacta de Pierre Blagnier. Pero está diciendo que el padre no es solamente el padre edípico, el papá tiene antes también un lugar. Y esto ya lo planteó Ferenczi mucho antes, no tan elaborado, no tan sistematizado. Pero hay un tercer elemento que Ferenczi plantea, junto al tema de la madre, constitutivo, fundamental, al papel del padre, que es el papel de los hermanos. Ferenczi fue el primero que elaboró, y en la correspondencia de Freud y Ferenczi hay mucho material al respecto. Hay un colega, un psicoanalista madrileño, Javier Montejo, que ha escrito un artículo magnífico sobre el complejo fraterno, ¿no? En Freud, en Ferenczi y en Lacan. Es muy interesante el tratamiento que hace ahí, ¿no? Pero en relación con Ferenczi, la importancia del complejo materno, ya no tanto en la constitución de la mutualidad, que ahí son mamá y papá fundamentalmente, digamos, o los que están en el ámbito del cuidado de ese infant, ¿no? Sino para el sostenimiento de esa mutualidad, para el tránsito de lo preedípico al edípico, etcétera, etcétera. Los otros, ya no solamente los otros como mamá o papá, sino los otros como los hermanos, ¿no? Y los que van a asumir en la vida social que uno hace, esa función de los hermanos que se amplía a los amigos, a los maestros, etcétera, etcétera. Esa vertiente es una vertiente muy interesante que también está inuche, poco desarrollada, pero apuntada en momentos estratégicos en el pensamiento de Ferenczi, que hay que trabajar más en profundidad, ¿no? Hay un texto fantástico que hay que revisar constantemente, que es de 1928, que es La adaptación de la familia al niño. Y ahí él habla en términos de familia, y eso es una maravilla. Y de hecho, desde antes, en 1913, dice el cuidador, los cuidadores. En inglés lo tradujeron como the caregiver, ¿no? Y me parece muy, muy importante, porque cuando él habla de las primeras intervenciones, ¿no? De los objetos de la realidad hacia la angustia primitiva del niño, lo que Freud llama angustia automática. Vamos a pensar que Freud sugiere en el proyecto de psicología la acción automática como el alimentar. No lo abarca más, ¿sí? Y también es muy ambiguo, porque quiere ser muy científico, ¿no? Pero Ferenczi nos dice que ese alimentar va acompañado de proporcionarle al bebé una serie de elementos ambientales, dígase calor, dígase cercanía, dígase obstrucción de ciertos estímulos de la luz, del ruido, de la temperatura, etcétera, dice Ferenczi, le dan los adultos, los objetos, al bebé una posibilidad de tener un ambiente parecido, lo más parecido posible a la vida intrauterina desprovista de estímulos externos. Y ahí el padre es fundamental, ¿no? El padre y otros objetos, ¿no? Incluso los hermanitos, como decía ahorita Carlos. Bueno, les cuento que se nos fue el programa, vamos a estar 5 minutos, aunque sea más, o 10 minutos, sí. Para que puedan hablar un poco los dos, y después les dejo el cierre del programa a los dos, ¿cuáles serían las incidencias en la clínica cuando no existe la mutualidad, cuando se quiebra y cuando está? Yo creo que aquí tendríamos que ir a toda la situación planteada por Ferenczi en Confusión de Lengua,
Sí, en Confusión de bueno, realmente Ferenczi empieza a teorizar sobre el trauma a partir de la guerra, que no se nos olvide que él fue un médico de guerra en la Primera Guerra Mundial en un lugar llamado Papa, en Hungría, y él vivió trauma de guerra al tratar a los soldados, y él pidió ser trasladado de vuelta a Budapest, porque no aguantaba la situación, ¿no? Él estuvo en realidad poco tiempo, pero bueno, teorizaron sobre la neurosis de guerra. Y empieza a surgir la conceptualización de la neurosis traumática, y dígase lo que después se llamó estrés postraumático, y ahora incluso trastorno por trauma, ¿no? Bueno. Pero es en realidad el texto inaugural de su teoría del trauma, es Análisis de niños con los adultos, de 1931. Ahí hay un concepto que me parece fundamental. Dice Ferenczi, lo retoma en Confusión de lengua, pero aquí lo dice por primera vez. Dice primero, el trauma lo que genera no es que los estímulos hiperintensos se reprimen, como dice Freud. Dice, lo que ocurre es una fragmentación narcisista del self. ¿Sí? En alemán dice Spaltung, que podría ser una escisión, pero tiene razón Pepe Jiménez. Pepe Jiménez dice, no es la Spaltung freudiana del fetichismo, ¿no? Que es la bi-escisión. Si no es una multi-escisión, entonces quizá fragmentación, no sé, sería una buena traducción, no lo sé, habremos de pensarlo, pero el chiste de esto es que el psiquismo se multifragmenta y el yo lo que tiene que crear es una parte de esos fragmentos que sea pseudomadura, que se conecta con la realidad externa y que cuida a las otras partes altamente dañadas de los estímulos potencialmente traumatógenos nuevos. Y dice, estos niños altamente traumatizados generan esta pseudomadurez en donde se comportan como pequeños adultos. Esto a mí me suena al falso self de Winnicott, muchos años antes, ¿no? Bueno, y dice, y esto es lo más importante, dice Ferenczi, pero en realidad el trauma podría no devenir patógeno, va a ser traumático siempre. Pero podría no devenir en una patología grave si la madre está atenta al bebé, bueno, al niño, perdón, traumatizado, lo escucha, le cree, valida su percepción y le ayuda a metabolizar lo ocurrido. Entonces, ¿cuál es el último paso de la traumatización? La desmentida de la madre. Cuando la madre desmiente lo que ocurrió y dice aquí no pasó nada, o peor, piensan que el niño está calumniando acerca de lo traumático y le dicen, lo devalúan, lo demeritan y hasta hay castigos físicos. El niño se queda desolado, y esa es la palabra que utiliza Ferenczi en alemán, Verlassensein, se queda desolado, devastado y sin posibilidad de nada. ¿Sí? Bueno, este es el máximo ejemplo de la ruptura de la mutualidad. Aquí, al tener que protegerse de todo, no hay posibilidad o se bloquea el camino de ida y vuelta, el flujo mutuo, que como lo describe Ferenczi en el diario clínico, de la comunicación inconsciente. Los pacientes altamente traumatizados, para aterrizar esto en la dimensión de la clínica, en realidad no se pueden comunicar con el analista. Lo que yo propongo es que en lugar de haber una comunicación inconsciente ordinaria, que sería relajada, como dice Ferenczi, hay una comunicación inconsciente defensiva, tensa. Y lo que ocurre es que el paciente está utilizando mecanismos de defensa muy primitivos, como la proyección, la identificación proyectiva masiva, además, y la instauración de lo que Wilfred Bion le llama la pantalla beta, en donde no se puede pensar, ¿sí? Una barrera que está compuesta, ¿no?, de elementos en donde no hay diferenciación entre el adentro y el afuera, no hay diferenciación entre las palabras y las cosas. Entonces, con esa pantalla beta se bloquea la posibilidad de comunicarse con el analista, ¿sí? Cuando uno está con pacientes altamente traumatizados, ¿no?, que sufrieron la ruptura violenta de la mutualidad, la experiencia contratransferencial es que uno no sirve de nada. La experiencia contratransferencial es de devastación también, de desolación, incluso de que el paciente no te está escuchando. De que ninguna de tus intervenciones tiene sentido, de que nada que tú puedas hacerlo le puede ayudar.
Y uno entiende con esas reacciones contratransferenciales que lo que estás viviendo es esa experiencia primitiva del trauma. Y del trauma desmentido por la madre. Volvemos, la madre es un decir, por un tercer adulto que pudiera auxiliar, ¿no? Entonces, volvemos a la idea de que ya no es aquí la clínica de la interpretación, sino la clínica de la construcción. Cuando Freud y Ferenczi hablan de la actividad del analista, se suele pensar en la técnica activa, en la técnica de decirle al paciente, mira, si te da miedo cantar, canta aquí conmigo y dime a ver qué sientes. No, 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 esa técnica incluso el mismo Ferenczi la descartó en más o menos en 26, ¿no? Realmente la actividad del analista es salirse de la postura pasiva de escuchar e interpretar y ayudar al paciente a reconstruir el psiquismo, incluso tomando su propio psiquismo como herramienta. Esa es la función, ¿sí? Tenemos un ejemplo, voy a poner dos ejemplos clásicos, si me lo permiten. Tres ejemplos clásicos. Uno es de Winnicott, famoso ejemplo, seguramente lo conocen. El ejemplo en donde Margaret Little, que está en análisis con él, se está revolcando en el diván y está hablando de los abusos que recibe de su madre, pero no puede decir el afecto que le evoca. Y Winnicott, exaltado, enojado, le dice a Margaret Little, odio a tu madre. Y ahí como presta Winnicott su propio psiquismo, sus propias experiencias contratransferenciales para ayudarle a la paciente a reconocer un afecto que está completamente escindido, negado. Bueno, es un ejemplo que a mí me encanta. Otro ejemplo de Winnicott que también me gusta mucho es cuando Harry Guntrip lo va a ver. Él estuvo en análisis con Ferban, fueron grandes colaboradores, pero él tenía que analizarse en Londres. Y entonces le está platicando de sus experiencias y al final Winnicott le dice, no tengo nada que decirle, pero creo que si no le digo nada usted puede pensar que no existe. Nos vemos la próxima. Y se conectó con eso, ¿no? Pero habla desde él. Yo siento que usted puede pensar que no existe, pero no tengo nada que decirle. Bueno, y el máximo ejemplo que siempre cito también es un ejemplo del diario clínico en Ferenczi, en donde la paciente está en un proceso, Elizabeth Sever, en un proceso de pesimismo máximo, ¿no? Dice, el análisis no me sirve de nada, tanta insistencia de parte de usted a que yo hable de mi pasado, ya me hartó, etcétera, etcétera. La paciente está en una etapa de mucho pesimismo con respecto a su psiquismo, ¿no? Y Ferenczi se da cuenta de una cosa y dice, no sé si decirle o no decirle, pero le voy a decir porque ella me pidió que yo fuera franco, ¿no? Tiene un concepto ahí, franqueza mutua. Y le dice, le voy a decir algo, Elizabeth. Es algo que no se le suele decir a los pacientes. Dice, pero en realidad yo he estado exagerando de manera consciente su buen pronóstico con este tratamiento. Porque en realidad constantemente yo temo que usted se vuelva loca o se suicide. Es algo durísimo que decirle a un paciente, muy duro, pero está hablando de un miedo de él y de una confesión. No es que fuera una mentira lo que él hacía, pero era una, como él dice, una exageración, ¿no? Para creía que con la exageración le ayudaba, ¿no? De, vas a estar muy bien, Elizabeth. Cuando le dice esto, él desesperaba que la paciente se iba a enojar, le iba a decir, ¿por qué me miente? No, la paciente se calma, inesperadamente tiene una calma como nunca, y le dice a Ferenczi, si mi padre, cuando yo era niña, me hubiera dicho algo así, hablándome de los peligros, de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, y me hubiera dicho la realidad de lo que podía pasar conmigo, hubiera salvado la salud de mi espíritu. Y eso me parece una cosa fantástica. Este es el uso de la contratransferencia en análisis. Si se dan cuenta, Ferenczi no habla de sí mismo, de su historia. ¿Sí? Yo sé que en el contexto de análisis mutuo sí lo hizo, pero en esta intervención que estoy diciendo, él no está hablando de me acordé cuando mi mamá me decía. No, está usando su afecto contratransferencial en tiempo presente y poniéndolo al servicio de que ella entienda mejor lo que está pasando y ella tiene una experiencia emocional correctiva, como dice Franz Alexander. Bueno, a veces ha pasado cuando... Sí, hay muchas anécdotas y experiencias clínicas
que cuando se le dice al paciente que está mejor, el paciente no quiere. Y aparece toda una reacción, ¿no?, de estar mal. Te escuchamos, Carlos, y tenemos que cerrar el programa porque ya nos pasamos 10 minutos. Sí, para que cierren, yo les agradezco muchísimo y no va a faltar oportunidad para que vuelvan a estar juntos o separados, como querramos. Sí, los escucho a los dos, Carlos y vale, si me permite. Bien. Primero, ratificar mi agradecimiento por la invitación que nos has hecho para compartir las ideas en las que venimos trabajando Uriel y yo desde hace tiempo. Segundo, quisiera señalar una cuestión. Freud ha aparecido varias veces, ¿no? Lo que voy a decir, por favor, que no se entienda. Yo no quiero decir que esto que Ferenc se desarrolla estaba en Freud, para nada. Pero que sin las intuiciones, o más que intuiciones, de Freud en el proyecto, en torno a todo el tema de la vivencia de satisfacción y vivencia de dolor, ¿eh?, y la enorme significación del otro en la constitución del psiquismo. Sin el Freud, el textito de 1911 sobre los principios del acaecer psíquico y la famosa nota 8, ¿no?, larga nota que es importantísimo para Ferenczi en relación precisamente con el desarrollo del sentido de realidad. Sin el Freud del más allá, sin el Freud de Totem y Tabú, sin el Freud de cantidad de lugares donde va dejando mi... Inhibición, síntoma y angustia. ¿Perdón? Inhibición, síntoma y angustia. Inhibición, síntoma y angustia, texto crucial donde los haya. Que, donde va que poniendo... ahí resalta más la participación del padre, ¿no? De la madre. De la madre. Claro, entonces esos textos va dejando amiguitas que evidentemente, porque yo me he preguntado y nos hemos preguntado Ariel y yo, ¿de dónde le viene la noción de mutualidad? ¿Por qué aparece aquí? Como si fuera de pronto, ¡bumba!, aquí. Pero claro, cuando uno va siguiendo la pista hacia atrás, obviamente encuentra referentes en el campo de la filosofía que Ferenczi conociera, pero también en el caso del trabajo clínico y de lo que Freud le ha ido aportando, ha ido encontrando esas miguitas, ¿no? Entonces yo ratifico una frase que ha citado Uriel: Ferenczi lleva a Freud más allá del propio Freud, y eso a veces a Freud lo ponía un poquito nervioso. Gracias, querida Susana, por la invitación. Uriel. Un abrazo. Sí, Uriel. Gracias, Susana. Es un espacio valiosísimo. Me encanta lo que haces. Y todas las veces que nos quieras invitar, aquí estaremos. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo a los dos y los espero la próxima vez. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski.